Daniela Lieja Quintanar señala que las atmósferas son una búsqueda para Eric Pérez. El tratamiento pictórico de la luz y la atmósfera, aparte de señalarnos e iluminarnos el lugar, son una conexión con los sentimientos que busca expresar el artista. El lugar, entonces, es un punto de partida, pero también es un punto de encuentro, y estas obras de arte nos reúnen en esos mundos oníricos y cercanos a nuestra actualidad. El mundo que ha creado Eric Pérez. Eric Pérez es un artista autodidacta, sin embargo cuenta con años de estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Universidad Iberoamericana, donde cursó parte de la carrera de Historia del Arte. Si bien la pintura ha sido más una aventura vital que una carrera profesional, el artista guarda gran admiración de obras de artistas como Turner, Corot, los iluministas norteamericanos, la gráfica japonesa y la pintura china. Eric Pérez es una persona que es muy especial para su época por dos características. Por un lado, es un artista que tiene una técnica depurada, muy exigente en cuanto a el manejo de color, el manejo de su pintura, que es muy raro encontrar hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues por las dinámicas actuales del arte o los cánones y tendencias por las que se ha movido el arte contemporáneo, se ha dejado un poco de fuera la pintura y las técnicas, ¿no? El gran respeto a la técnica. Y por otro lado, es un soñador y es una persona muy involucrada en temas actuales. Entonces, hace una mezcla muy padre. Es un soñador en el sentido de que sigue pensando como los grandes o los primeros pintores que hubo el siglo pasado. Y por otro lado, también abarca inquietudes y abarca temas de actualidad que a todos nos competen y a todos nos relacionan directamente con su obra. Entonces se vuelve un artista, para mi gusto, muy completo y que cumple con las cosas que yo creo que son importantes en el arte contemporáneo actualmente, ¿no? Que es seguir respetando lo que ha venido y lo que ha formado a nuestra actualidad, y por otro lado también irla relatando, dando las pistas o dando las imágenes necesarias para poderte relacionar con ella como espectador de la obra, ¿no? Eric Pérez se presenta en el Macay gracias a las gestiones que realiza la Fundación Cultural Macay. Además, ha expuesto su trabajo en numerosas exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Yo conozco a Eric desde que tiene 32 años, más o menos, 33, hace 3, 4 años más o menos que lo conozco, y su desarrollo es muy grande, ¿no?
su técnica pictórica ha mejorado increíblemente. Parece que no, porque ya era muy depurada desde que lo conocimos, pero cada vez ves cómo va cumpliendo y va esforzándose cada vez más para llegar a los puntos técnicos que a él le interesan muchísimo, ¿no? Y por otro lado sigue explorando diferentes temas. Los temas de Eric son muy importantes porque hablan un poco también de su crecimiento personal. No es un tema nada más de técnica o de temas. El crecimiento personal de Eric va muy ligado a la obra que está pintando en cada momento. Siempre tiene algo que ver y siempre tiene una relación con cosas muy, muy, la verdad es que muy variadas. Puede ir desde un relato que leyó del general Mújica, como es el caso del cuadro que está aquí de Palmira, en el cual habla con el general Lázaro Cárdenas, hasta una serie de HBO que está saliendo ahorita en la tele, en el cual hay unos puntos o hay momentos en los que a él se siente sobrecogido y tiene la necesidad de poderlo expresar, ¿no? Entonces, más que su técnica es muy importante y cada vez la va depurando, pero también nunca es un artista que se queda atorado o atascado en un concepto, sino que siempre va progresando, ya sea con recuentos, novelas, lo que vaya teniendo, o temas de actualidad, como puede ser también el cuadro que está aquí de Reforma, ¿no? Que habla de los plantones del 2006 en Reforma. Entonces, a mí me encanta esa combinación y esta bifáctica, si lo podemos decir así, de Eric. Para este joven artista, los viajes tienen una dimensión crucial. Conoce gran parte del país. Residió en Madrid y Londres, pero su viaje a la India fue definitivo en su vida y en su vocación. Cabe destacar que la lectura es otro de sus mundos, desde donde se gestan temas para su trabajo. Es un buen recuento de lo que ha pasado en estos 3 años y sobre todo en esta sala, en la primera sala, encontramos una cosa que es bien, bien interesante de Eric. Eric trabaja mucho por series, se mete en un tema y ese tema lo desarrolla a fondo, ¿no? Entonces tenemos la serie de Hilly Pass, que es una serie que hizo en Canadá, en la cual habla de un momento que a él le pareció muy bonito, ¿no? Que fue de los momentos que lo marcaron por la belleza de todo lo que estaba a su alrededor. Y tener los 3 cuadros juntos de Hilly Pass ayuda un poco a entender también quién es Eric Pérez, y muchas veces no tienes la oportunidad de hacerlo si no ves estas series, o no ves la serie de El tumulto de las olas, que es el cuadro que está atrás de mí, no entiendes, ¿no? Entonces creo que es muy completa, te lleva por las, no sé, 4 o 5 etapas que ha tenido alrededor de, en aproximadamente 3 años, 4 años, y te deja aparte siempre la espinita de querer seguir viendo más y de estar interesado en el artista y saber qué sigue, ¿no? O buscar qué sigue en la trayectoria de Eric. El lugar es una constante en la obra de Eric. Más que el género paisajista, considera Daniel Alieja Quintanar. En sus cuadros se aprecian amplias extensiones de terrenos. Podríamos decir que hay una tendencia hacia la naturaleza, aunque también está lo urbano y los temas de actualidad. Yo lo que creo que cautiva de Eric es que son cosas a las que son universalmente bellas, uno. Su trabajo es universalmente bello. Todo el mundo entiende el mar como algo muy bello, pero al mismo tiempo maneja sentimientos universalmente fuertes para todos. Esperamos que al público de Mérida y de todo Yucatán le guste mucho. Bueno, a todo el público que venga a ver la exposición, sea de donde sea. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí y nuevamente muy agradecidos por la oportunidad de exponer la obra de Eric.
Antonio Mendoza puede considerarse como un Nobel artista por su reciente incursión en las artes. Con su colección Arte Ingenuo, ilustración digital a través de vectores, pretende generar un estilo propio donde los contornos definidos, colores brillantes y contrastados, puntos y líneas den vida, con una gran potencia expresiva, a formas y elementos compositivos. Antonio Mendoza nace en Tabasco. Es diseñador gráfico de profesión, impulsado por una gran pasión por el dibujo, las líneas y sus formas de expresión. A raíz de las técnicas digitales que se utilizan en diseño, yo decidí empezar un proyecto personal, porque mi idea en un momento era que quiero dejar huella, ¿no? Ahora sí que en mi paso por este mundo, dejar un legado, no solamente de lo que yo he hecho, sino para mi familia, ¿sí? Que sepan quién fue Antonio Mendoza, quién es Antonio Mendoza. Entonces decidí empezar a olvidarme un poco del ocio y a dedicarme a hacer algo mío, ¿sí? Que pueda continuar durante mi vida, ¿no? El arte digital le permite aprovechar todos los recursos y ventajas que este ofrece, al disponer de modernos sistemas de impresión para el acabado y montaje de su obra. El poder hacer mis ilustraciones y trasladarlas a diferentes soportes se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una gran variedad de procesos de impresión, ¿sí? Que nos dan un muy buen resultado en calidad de imagen, y que aunque las técnicas de expresión gráfica distintas a las digitales también nos ofrecen una gran versatilidad, el diseño gráfico me da también esa pauta de poder desarrollar por medio de los programas digitales obra gráfica, ¿sí? Que algunos a lo mejor lo juzgan o no le dan el mismo valor a una obra digital que a una obra hecha en un proceso manual, como fuera, no sé, un óleo, una acuarela. Entonces, esto también tiene su valor, ¿sí? Porque yo creo que si los artistas del pasado hubiesen conocido estas técnicas, también las hubiesen utilizado y explotado, ¿no? Me gusta mucho todo lo que es los procesos manuales, entonces sí me gustaría incursionar en las técnicas de expresión gráfica manuales, ¿sí? O incluso cosas que son muy artesanales, como los alebrijes, por ejemplo. Eso me llama muchísimo la atención y es algo que ya traigo en mente, ¿no? Sus ilustraciones presentan una tendencia entre lo kitsch y el arte naif, una fusión entre lo ingenuo, lo colorido y popular. Hago el dibujo directamente sobre una hoja de papel y todas mis ilustraciones son de una sola intención. Evito hacer correcciones, las menos posibles. Entonces, prácticamente toda la obra es de una primera intención y pasan obviamente del papel al escáner, y ya ahí es donde inicia el digitalizado, y de ahí a un programa de diseño, en este caso Illustrator, que es el que manejo, y ya es donde le doy el color y la vida a la obra, ¿no?
el Macay, Antonio Mendoza presenta Arte Ingenuo, 17 trabajos que se exhiben en la Sala 1 del museo. Bueno, en total me llevé aproximadamente 10 meses en realizarlas en conjunto. Y, por ejemplo, una ilustración en su proceso de dibujo la pude haber hecho en un día, ¿sí? Porque se concibieron en un solo momento, ¿sí? Porque es un dibujo, ¿sí? Entonces, ya lo que me llevó un poco más de tiempo fue el digitalizado. Yo quise explotar el color lo más posible, ¿sí? Hay una gama extensa, ¿sí? A la que no nos podemos limitar. Entonces, yo soy libre de poner cuantos colores quiera, siempre y cuando conserve un contraste, por ejemplo, ¿sí? Que no se confunda una imagen con otra, cuidando siempre la armonía, ¿sí? Entre todos esos colores. Entonces van a poder ver obras sí, muy coloridas, pero que van a poder definir cada forma. La presente exposición es resultado del programa del Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tabasco 2010, dentro de la categoría Jóvenes Creadores en la Disciplina Artes Visuales, promovido por el Gobierno del Estado de Tabasco a través del Instituto de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. A mí, como director de Promoción Cultural de Tabasco, me da muchísimo gusto poder acompañar a un joven que tiene un trabajo maravilloso. Él dice que es, bueno, no dice, él es diseñador gráfico, pero él comenta que a partir de su trabajo como diseñador gráfico nace su obra. No estamos de acuerdo. Yo creo que realmente él tiene un gran talento y las imágenes las maneja de tal manera tan maravillosa y tan expresivas, y hace una combinación tan espléndida del color que logra impactar como si fuera una verdadera obra de Caballete. Arte Ingenuo, como dice su autor, no tiene reglas, es libre. De un punto nace la línea hasta convertirse en una obra completa. La vida está llena de muchas cosas, a veces que no tienen mucha importancia para algunos, sí, pero que forman nuestra vida. Entonces, por eso no hay una serie temática en toda la obra, sino que es totalmente abierta a, como van a poder ver, un músico, sí, que entra en el terreno de las artes. Van a ver una iguana, que es parte de nuestra naturaleza, y así van a poder apreciar cosas que forman parte de nuestra vida, ¿no? Porque muchos creen que el diseño únicamente es para fines comerciales, pero hay mucha gente o muchos creadores que están trabajando estilos y técnicas digitales, que aquí posiblemente no sea muy popular, pero sí hay gente que está trabajando en esto, y que a lo mejor quienes tienen ese espíritu creador también pueden incursionar en este campo. Yo creo que se tiene que ir dando más, porque ya se da, y esta es una muestra, ¿no? El que en estos espacios se exhiban junto con otras técnicas, la técnica digital, ¿no? Entonces se va a seguir dando en lo que es sitios de internet. Podemos ver una infinita cantidad de trabajos en técnica digital. Entonces, yo creo que esos son los museos para esos espacios, los más inmediatos, ¿no? Pero se tiene que ir dando también fuera.
Entonces espero que la gente se contagie y se vayan con una buena impresión de lo que verán en Arte en Género.